La tierra respira por los océanos y los océanos están vivos gracias al sonido de la vida que los habita. La luz es incapaz de vincular información visual a más de pocos metros de la superficie, mientras que el sonido se desliza durante cientos de kilómetros para llevar este intercambio vital para el equilibrio de los ecosistemas del mar. Contaminar este canal de contaminación es condenar el mar a un desequilibrio irreversible. Sin embargo, desde hace menos de un siglo, desde que empezamos a explorar y a explotar el mar de forma industrial, el hombre ha introducido fuentes de contaminación acústica en este medio. Estas fuentes se asocian a todas las actividades, a la búsqueda de gas y de petróleo, a la operación de parques eólicos, al transporte marítimo, a las maniobras también militares, a ciertos experimentos científicos, pero también a la construcción de puertos y de plataformas oceánicas. Estas contaminaciones se mezclan juntas, ocurren en un mismo espacio físico, se viajan durante mucho tiempo y a largas distancias porque el mar es capaz de hacer que el sonido viaje 5 veces más rápidamente que en el aire. Se mezclan y esto hace que se contamine cualquier rincón de este mundo. El mundo del silencio de Jacques Cousteau existe, pero solamente para el ser humano. Basta con poner un hidrófono, que es un micrófono adaptado para que podamos captar todos los matices del sonido como un delfín, como un oído de un delfín, para encontrarnos en un mundo de 20.000 sonidos, en un mundo completamente desconocido para cualquiera de nosotros, en un mundo extraterrestre en el sentido literal de la palabra. Este mundo donde desconocemos los códigos, donde hemos invadido con fuentes artificiales que lo han convertido en una cacofonía que amenaza su existencia. Para entender cómo interactúan estas fuentes acústicas con el medio y en qué medida justamente podemos llegar a percibir los efectos en otros animales, los que viven dentro de este medio, aquí tenemos un simulador. Un simulador es para que entendamos realmente lo que entendemos por contaminación acústica. Aquí tenemos una serie de barcos. Si elegimos uno, cada uno de él tiene sus características acústicas. Este es un barco pesquero. Si nos alejamos de este barco, vamos a poder ver la huella acústica que este barco deja en el mar. Para tener idea de dónde estamos, esto está entre Ibiza y Mallorca, enfrente de la costa de Barcelona. Y lo que vemos aquí es la huella, es decir, hasta dónde llega este ruido de este barco, y es solamente un solo barco. Claro, podemos cambiar a un barco mucho más ruidoso, podemos coger a un mercante y podemos hacer el mismo ejercicio. Podemos, o sea, mirar qué huella deja y vemos cómo esta huella prácticamente alcanza la costa de Barcelona. Es mucho mayor y se extiende mucho más lejos. Y esto es solamente un solo barco. Sabemos que dentro de algunos años habrá más de 50.000 buques que transitan por todos los mares del mundo. Pero si seguimos con este mismo objeto y que introducimos a unos animales dentro de ese entorno y que prestamos atención, si puede subir un poquito más el sonido, si prestamos atención al ruido que hacen. Esto es un canto de una ballena en su medio, pero si se acerca a esta fuente, se enmascara por completo su señal. Cogemos a unos delfines que emiten silbidos. Esto es su medio sin contaminación. Entra a proximidad de este barco y sus señales se enmascaran. Su canal de comunicación está completamente taponado. Y esto hace que a diario toda esta vida de esta fauna esté amenazada. No es solamente esos efectos de enmascaramiento que cuenta, pero también este ruido puede matar. Si el animal se encuentra demasiado cerca de la fuente contaminadora,
si durante esos efectos de enmascaramiento no puede percibir un barco que se les acerca, los animales mueren. Algunos de ellos que vemos aquí, pero también otras especies. Sabemos hoy en día que esta contaminación no solamente afecta a las ballenas, pero también a los invertebrados, estos seres que ni siquiera pueden oír sonido, pero que tienen unas estructuras que les permite mantener su equilibrio dentro de la columna de agua y que hace que cuando estas estructuras, esos animales, están expuestos a estas fuentes acústicas, pierden completamente la posibilidad de seguir vivo en este medio y al cabo de algunos días mueren. Por lo tanto, es un fenómeno global. ¿Qué podemos hacer? Ahora tenemos en nuestras manos la capacidad de poder actuar. Existe una tecnología que permite que los operadores sigan explotando el mar de forma que limiten los efectos negativos asociados a sus actividades. Esta tecnología permite que dentro de esta contaminación que hemos creado seamos capaces de identificar todas las fuentes que se encuentran, todas las que están asociadas a las actividades, pero también las que producen los seres vivos, y con esta alertar de la presencia de esos animales para que no estén demasiado cerca de la actividad que les pueden afectar. Estos son oídos inteligentes que en tiempo real analizan los datos que caracterizan cada una de estas fuentes y que las transmiten a los barcos, a los operadores que transitan por encima de estos seres vivos. Funciona de esta forma, es un software que está disponible en Internet. Aquí veis la dirección, cada uno puede acceder y es una red de sensores en todos los océanos que permite con un solo clic acceder en tiempo real a cada uno de estos rincones. Una vez que se accede a estos sitios, y aquí vamos a entrar en un observatorio cableado, por lo tanto todos los datos llegan en tiempo real a costa, vamos a entrar en el fondo marino cerca de Barcelona y vamos a ver que vamos a oír en directo lo que está pasando en estos momentos. Lo que oímos ahora son unos mejillones y unas gambas. Este observatorio está situado a unos 20 metros de profundidad y por lo tanto la vida es la vida de los invertebrados que están ahí. A veces pasan barcos. De hecho, somos capaces de identificar cada uno de esos barcos en función del ruido que cada uno radia o irradia. Y vemos unos pequeños cuadrecitos de colores por debajo de este dibujo. Esto es una representación del análisis que estamos haciendo. Es un análisis que se basa en redes neuronales que aprenden a reconocer los parámetros de cada uno de los sonidos que se captan. Aquí vemos estos barcos que en estos momentos están transitando por esta zona. Tenemos su identidad, sabemos a qué velocidad van, sabemos qué rumbo llevan. Y gracias al observatorio, a este hidrófono, a este oído inteligente, captamos los parámetros que caracterizan cada uno de estos barcos. Y con esto somos capaces de construir un mapa, y es un mapa acústico de lo que está pasando en el mar en tiempo real. Esto es la cantidad de ruido que existe en este lugar y que podemos poner en relación con la presencia de los animales y saber a todo momento qué dosis de sonidos cada uno recibe, y eso permite hacer una gestión para que justamente se limite esta exposición. Y esto es lo que se extiende, como pueden ver en todo este mapa, en esta red de sensores inteligentes. Ahora bien, hace 20 años, cuando se estaban hablando de contaminación acústica en el mar, esto caía en oídos sordos. Ahora ha llegado el momento que permitamos que esta tecnología que hemos visto aúna los intereses y los actores del mar. Ya no hay tiempo para el conflicto. Las ONGs, los gobiernos, las industrias tienen que empezar todos a escuchar en la misma dirección. La tecnología nos ha conferido un sexto sentido, además de un don de la ubicuidad. Hoy en día
A través de esta red de sensores podemos conectar nuestro cerebro en tiempo real y de forma automática a cualquier rincón del planeta, bajo el agua. Esto conlleva una responsabilidad, la de aportar las soluciones adaptadas a las necesidades que acabamos de ver. No queda tiempo. Si no nos damos cuenta, pasarán más años y el mar se desequilibrará. Esta red está en muchos sitios, pero existen otros sitios que todavía están a tiempo o que estamos a tiempo de parar esta destrucción, como el Amazonas, como el Ártico. Tenemos poco tiempo, pero quizás esta red y esta tecnología es la única o la última oportunidad que tenemos de devolver al mar este equilibrio vital, frágil, y permitir que la Tierra siga respirando.